En Latinoamérica existen destinos sin iguales tan visitados, en donde podemos encontrar culturas maravillosas, centros históricos y zonas arqueológicas súper interesantes, sin olvidar sus imponentes complejos hoteleros con algunas de las playas más hermosas del mundo. Por eso, en el video de hoy veremos los 5 países más visitados de Latinoamérica. Comencemos. Número 5. Cuba. Ubicada al sur del estado de la Florida, Cuba es el país más grande de las Antillas Mayores y constituye uno de los principales destinos turísticos del Caribe, siendo al mismo tiempo el quinto más visitado de Latinoamérica, con alrededor de 4,7 millones de visitantes durante todo el año 2019. La isla es conocida por sus hermosas playas de arena blanca, ubicadas en sus costas, islas e islotes, por sus atractivos centros históricos, destacando el Centro Histórico de La Habana Vieja, donde se encuentran muchos edificios coloniales de arquitectura española que datan del siglo XVI, sin olvidar los famosos recorridos que se hacen en autos de los años 50 y 60 principalmente, lo que ha hecho de La Habana la ciudad más visitada de Cuba con más de 1 millón de visitas al año, además de los centros históricos de Santiago de Cuba y Trinidad, los cuales están entre los principales destinos del país. Por último, no podemos olvidar su cultura, la hospitalidad de su gente, la salsa, las fiestas nocturnas y su gastronomía. Número 4. Brasil. Conocido por ser el país de la samba, según el último reporte de turismo publicado en el año 2019, el país fue visitado por cerca de 6,4 millones de turistas, lo que lo convierte en el cuarto país más visitado de toda Latinoamérica. Entre sus principales atractivos turísticos se encuentran las cataratas de Iguazú en el estado de Paraná, el turismo de negocios de Sao Paulo, el Carnaval de Río, lo cual se ha convertido en uno de los carnavales más famosos de todo el mundo, las atractivas playas de Copacabana e Ipanema, así como el Cristo Redentor y el Pan de Azúcar en Río de Janeiro, lo que ha hecho de esta ciudad la capital turística de Brasil. Número 3. República Dominicana. Ubicada en la isla de la Española, isla que se sitúa entre Cuba y Puerto Rico, haciendo frontera con su vecino país, Haití. República Dominicana es el país más visitado de Centroamérica y el Caribe y el tercero más visitado de toda Latinoamérica, detrás de México y Argentina, con más de 6.446.000 turistas durante todo el año 2019. Esto ha convertido a República Dominicana en una verdadera potencia turística, destacando principalmente sus ricos platos, sus hermosas y paradisíacas playas como las de Macao, Bahía Ibe, Playa Rincón, Las Terrenas y Bahía de las Águilas, sin olvidar las playas de Sosúa al norte del país. En el aspecto colonial, destaca la zona colonial de Santo Domingo, capital del país, en donde se encuentran las primeras edificaciones importantes del Nuevo Mundo, destacando la primera catedral, las primeras plazas, el primer hospital y la primera universidad de todo el continente americano. También se destacan los parques acuáticos y los icónicos resorts y hoteles, todo incluido, ubicados principalmente en Punta Cana, Puerto Plata y Samaná. Número 2. Argentina. El país del tango constituye el segundo país más visitado de toda América Latina y principal destino de América del Sur, con más de 7,4 millones de turistas durante todo el año 2019. Entre sus principales destinos turísticos están la bella e imponente ciudad de Buenos Aires, considerada como la París de América, por su imponente arquitectura de estilo neogótico y neoclásico, así como las famosas cataratas de Iguazú, sin olvidar la ciudad de Bariloche y Mendoza. Número 1. México. México es, por excelencia, una potencia turística a nivel mundial. Siendo el principal destino turístico de toda América Latina, el segundo destino más visitado de todo el continente americano después de Estados Unidos,
así como el séptimo más visitado de todo el mundo, con más de 45 millones de visitas durante todo el año 2019. Desde hace décadas, México se ha venido preparando para ser una potencia turística, gracias a sus innumerables atracciones turísticas, su rica gastronomía, su rica cultura y sobre todo la hospitalidad de su gente. Entre sus principales atractivos turísticos podemos encontrar la ciudad de Cancún, principal destino por la mayoría de los millones de turistas que visitan a México, gracias a sus encantadoras playas de arena blanca y sus magníficos complejos de hoteles y resorts. Siguiendo con las tan famosas pirámides de Chichen Itza, en donde se encuentra el Templo de Kukulcán, una de las siete maravillas del mundo moderno. Por otro lado está la grandiosa y vibrante Ciudad de México, la cual es una ciudad llena de cultura, historia y entretenimiento, sin olvidar que es la segunda ciudad del mundo, después de Londres, con más museos. Por último, también destacan las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Acapulco. Y hasta aquí ha llegado el video. No olviden como siempre suscribirse al canal, activar la campanita, comentar y darle like. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.